Del 2 al 3 de septiembre se celebra la primera edición de 24 horas de natación solidarias en la piscina de verano. Se trata de una prueba no competitiva de carácter solidario que comenzará desde las 20 horas del día 2 hasta las 20 horas del día 3 y en la que puede participar cualquier ciudadano. Una iniciativa solidaria, tal como explica María Lozano, concejala de Deportes, a favor de la Asociación Comarcal de Parkinson, que pretende, a través de la práctica deportiva, no solo recaudar fondos para dicha asociación, sino también sensibilizar y visibilizar la enfermedad. Un evento que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde del 1 de septiembre y que finalizará a las 8 de la tarde del 2 de septiembre. El objetivo no es otro que, a través de la promoción del deporte, de la práctica deportiva, de los hábitos saludables, podamos ayudar a esta asociación que hace esta noble tarea con las personas afectadas por el Parkinson a través de los dorsales. Aquellas personas que quieran participar, no hay límite de edad, solo y única y exclusivamente se pide que sepan nadar, que no tengan ningún inconveniente para nadar, por lo tanto no hay ningún límite de edad. Pueden inscribirse tanto en la piscina de verano como en la piscina climatizada y por solo 2 euros puede participar en esta solidaria actividad que pretende mezclar, como decía, la práctica deportiva con este fin solidario que es visibilizar esta asociación de Villanueva de la Serena. Tiene sede en Villanueva de la Serena, pero presta apoyo comarcal a través de la natación. Y para ello contamos con la colaboración de, y tengo que dar las gracias porque ninguno se ha negado, de los clubes que tienen que ver con la natación. Recordamos que aquí en Villanueva de la Serena tenemos importantes deportistas, nadadores y nadadoras que nos acompañan hoy aquí y también en la ciudad vecina y amiga, Don Benito, también hay importantes nadadores que van a colaborar con esta actividad solidaria. Nos acompañan del triatlón de Don Benito, de Aquarium Don Benito, Natación Lares, Salvamento y Socorrismo Don Benito Villanueva, Los Delfines Cáceres, Club Salvamento y Socorrismo Bañeza. Inaugura las 24 horas nuestro nadador Carlos Nieto, campeón de España, y cierra en ese último momento Guadalupe Sierra, campeona de Extremadura en los 50 metros libres. Por su parte, Inés Díaz, presidenta de la asociación, agradece a todos los que han hecho posible la celebración de este evento solidario, cuya recaudación irá destinada a esta asociación íntegramente. Esta enfermedad es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante después del Alzheimer. Hay más personas de las que nosotros nos pensamos afectadas por esta enfermedad, gran desconocida para muchísimas personas. Gracias a todos. Os diré que también estamos en la calle Espronceda para todo aquello que nos necesiten, que tengan la enfermedad o que conozcan algún familiar que la tenga. Allí estamos dando terapias y deciros que el deporte, la actividad deportiva es muy importante también en la enfermedad del Parkinson. Os diré que la actividad deportiva es tan importante o más que una medicación, según los neurólogos. Nada más que, claro, ellos hacen actividades según a sus posibilidades, pero es importantísimo mantenerse activo en esta enfermedad. Y nada más, daros las gracias a todos y animaros a que colaboréis con nosotros.